¿cómo están? Yo soy Paco Varela y me da mucho gusto recibirlos otra vez en la entrevista por mis huevos. Hoy no soy la nota del día, no me vienen a entrevistar, no soy parte del AREM. Hoy recibimos a una persona, a un mujerón, que es divertidísima, es una mujer extraordinaria, que además somos tocayos de nacimiento, nacimos el mismo día. Entonces me da mucho gusto recibir hoy a Sandra Ortiz. Paco. Sandra. Qué gusto, Paco. Gracias por invitarme a esta entrevista. De verdad es un gusto estar pues aquí con tu público y además contigo porque vamos a cocinar. ¿Qué nos vas a preparar? No es mi fuerte, pero siempre desayuno huevos, entonces hoy te voy a preparar unos comida? Huevitos con también me gusta mucho preparar huevos y siempre diferente, porque como que aburre de repente. ¿Sí? ¿Y entonces, qué vas a hacer huevos hoy? A la mexicana, así de sencillo para no complicar. Tradicional, no, digamos. Tradicional, ¿no? Así es. ¿Y qué, con qué empezamos? Tú indícame. Creo que vamos a partir cebolla. Ok. Pero me han dicho que eres muy chillón, yo te quiero ver llorar, entonces me vas a ayudar. Yo te ayudo con todo gusto, te pico la cebolla. ¿Y tú qué vas a hacer? Porque yo voy a prender esta parrilla, que es la primera vez que voy a cocinar en una parrilla así. Yo puro comal, oye. Pero bueno, en esta ocasión, pues vamos a aprender a utilizar este tipo de parrillas. Dime. Vamos a empezar a platicar. ¿Qué miedo? Así. ¿Por qué miedo? No, pues si el programa se llama Entrevista por mis huevos, ya me imagino. No. Está muy light este programa. Okay. Las preguntas son muy... muy simples, muy sencillas. Ok. ¿No? ¿Cómo te llamas tú? Sandra Ortiz Vela. ¿Y eres de? Puebla. ¿Ah, sí? ¿Eres poblana? Ah, yo pensé es. Que eres como del norte, se me hacía. Todo el mundo me dice, no, oye, no eres jarocha, no eres del norte, tienes así como que el estilo. Ajá, como, ¿no? No, poblana. ¿Poblanita? Toda mi familia poblana. ¿Y cuántos son en tu familia, por cierto? Así, mi familia más cercana, ajá. Papá, mamá, hermana, tengo a mi hijo, siempre... Digo que es mi bebé, pero ya tiene casi 22 años. ¿Y a ti? Y te llaman Sandra y te dicen Sandra, ¿y así te gusta que te digan? Me gusta. No, fíjate ¿no? que cuando me dicen Sandra siento como están que regañando. Están enojados conmigo, como que me regañan. La mayor parte de la gente me dice Güera, Sandy, me dice mi familia. De repente Sandriux, ya sabes, ¿no? O sea, la gente empieza a descomponer el nombre, pero casi siempre Güera. Güera. Sí, la Güera. Más cálido, digamos, ¿no? Como siempre, los hombres haciéndose tontos con Sandra, esto es de la cocina. Pero no te vas a salvar de llorar con la cebolla. Pero tú sí le sabes, mira. Más o menos, ¿sí? Más o menos. ¿Y a la batida manejo de huevos también? El cuchillo. Caray, contigo no se puede. Con todo, yo puedo con acá, todo. Mujer multitask. Empoderada. ¿Y qué estudiaste? Fíjate que estudié, bueno, yo quería ser abogada, pero mi papá me dijo, no es una carrera para mujeres, entonces ahí voy a hacerle caso. Y dije, bueno, pues ahora qué estudio, ¿no? Entonces me dijo, no es una carrera para mujeres, vamos a hacerte un test vocacional, hazlo en tal universidad y ese nos va a decir para qué eres buena, ¿no? Ajá, porque pues, a los 18 años estás perdida, no sabes ni cómo te llamas. Si a mis 40 todavía no sé. Imagínate, no, yo tampoco, ¿eh? A veces también me pierdo. Me decidí por estudiar idiomas, me dijo, pues busca una carrera que tenga idiomas. Encontré turismo, tenía los idiomas que yo quería y ya después se dio la oportunidad de... Yo siempre quise ser modelo, ya sabes, así, típico pues, sueño de adolescentes. Entonces me dijeron, no, pues yo conozco un contacto, se llama Hans Mesa, vamos. Y yo, ah, pues sí, a todo dar, ¿no? Yo ya me veía en las pasarelas y demás. Y pues lo contacté, me aceptó, me dijo, ah, sí, bajas 10 kilos y regresas, ¿no? Yo te llamo. Que se te quite lo gordo y regresas. Y yo, ah, bueno, pues órale, bajé los 10 kilos, le gustó mi determinación, digamos. Y ya empecé a trabajar con él. Y en algún momento me dijo, oye, ¿sabes qué? Como que yo te veo como aptitudes de algo más. Y yo, como, ¿de qué, no? De comediante, ¿o de qué? Y me dijo, no, yo creo que deberías ser conductora. Y ni por aquí se me pasaba. Entonces, él me mandó un casting de televisión en donde Gilberto Brenis era el productor, no, mira nomás el no, cortado, bueno, sí. Fino. Aparte de zurda, no me había fijado. Soy zurda, no así es, algo de, no mucha gente sabe que soy zurda. ¿Para ti qué es la amistad? Hablando de... Es algo muy importante, ¿eh? Yo soy de mi gente al 100%, ¿sí? Si alguien necesita de mí, ahí voy a estar. Dices que en las pedas y en los pedos. Ok. Así hay que estar, ¿o no?
Siempre estar así. Estuve a nada de contestarte un albur, pero me lo comí. Sí, traga. Qué bueno. Oye, ¿te arrepientes de algo? En la vida. En la vida, así, en general. Que digas bueno, puta. Un poquito. O de alguien. Ah, no, bueno. ¿Tienes tiempo? ¿Cuánto dura el programa? Sí, me arrepiento de no haber estudiado leyes. ¿Sí? Porque creo que en este trabajo, a lo mejor hubiera cambiado, como el efecto mariposa, ¿no? Uh-huh. Si no hubiera estudiado bueno. tal, o sea qué. Pero creo que haber estudiado leyes me hubiera dado mucho más como conductora, más argumentos, más tablas. Me hubiera costado menos, a lo mejor, entender muchas cosas. Sí me hubiera gustado. Ah, ya. Ya piqué bastante. Sí. Ok, no, ya vamos a hacer chalupas, ¿o qué? Es que sí, creo que la cocinada de ninguno de los dos es lo No, 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 no. Me hubieras dicho unas quesadillas... O sandwich. Algo así, pero pues hay que cocinar huevos, ¿no? Es que, de hecho, la pregunta es, ¿trajiste huevos? Bien puestos. ¿Ah, sí? Siempre. ¡Eso! Como mujer empoderada. Si la vida de Sandra Ortiz fuera una película, ¿cómo se llamaría? Mujer Bonita. ¡Ah! Okay. No es cierto, no sé. Yo creo que sería una de terror. Es que me han pasado tantas cosas. Mejor me hubieras preguntado por el soundtrack. Sería así como La Chona o esta canción del Titanic, pero con flautas desafinadas. No sé. A ver, pues. Ya está. No, la apagué. No, te digo que no sirvo para la cocina. No, y luego pues me pones estas excentricidades. Ya sí, entrando a un tema más. ¿Más? Más personal. Ok. Yo siempre he tenido una duda. A ver. Cuando las mujeres van al baño, ¿por qué siempre van de dos en dos? A huevo. No sé, pero luego, sí, no me gusta ir sola. ¿Y luego de qué platican ahí? Ustedes piensan que hablamos de cosas trascendentales de la vida, pero la verdad es que hablamos ¿no? de pura estupidez. O sea, son pocas las ocasiones de... O sea, no vamos al... ¿A poco no? No vamos al baño, oye, ¿tú qué piensas de la vida? Pero sí no, se echan que... de repente su chismecito. O sea, sí, el chismecito oye, sí, que sí, no sí, puedes sí, echar en de... la mesa. Oye, ¿no? ¿Qué crees? Que la cookies que está sentada ahí claro. ya está embarazada. No, a ver, ahorita salgo y si veo. Si estás en un restaurante, ya viste quién llegó y viene con otra. Viene con atrás de ti. Entonces así como que, pero camina derecha, ¿no? Pero la verdad es que decimos pura estupidez, tenemos esa costumbre de ir juntas al baño, pero... No se traumen, hombres, no vamos a conspirar, no vamos ¿no? aquí al plan macabro, me nada, de vamos a lo que vamos y ya, sí te acabo de solucionar. Sí, yo pensé lo que siento, era aquí más el chisme. Acabo de develar el misterio, sí, pero no hacemos nada absolutamente. ¿No? A ver, ¿ustedes qué hacen? Pues soy mira. Reportera, que no se te olvide. ¿Ustedes qué hacen? Depende. ¿Eh? Además de pipí, exacto. Hacemos pipí. ¿Qué más? Pues no, siempre nosotros vamos solos. ¿Y no es así como que de repente así de...? Sí, sí. ¿Volteas o no volteas? ¿verdad? Sí, es que... Sí voltean. La verdad es que es una curiosidad que siempre he tenido. ¿Voltean sí. o no voltean? No, la neta. ¿No? No. O sea, yo... Ahorita, chihuahuas, nos apuramos. No, yo la verdad no. No, es, no volteas. No, okay. No tengo esas okay. curiosidades. Mira lo que nos falta. Ándale. Ese es tu especialidad, yo creo. Dale. ¿Qué dicen? Las malas lenguas. No, es que si este joven no le contesta uno aquí pensando y demás, no. Se va hasta la cocina. No. ¿Y si luego me pica? No está picoso. No oye, pasa nada. Hace rato me estás diciendo, yo soy reportera, no sé qué, bueno, ya parte de tu chamba, ya la conocemos y eso. Pero ¿cuál es la entrevista que más te ha costado trabajo? ¿Cuál es la más compleja, la que puta te dieron la vuelta y ya no sabías qué preguntar? Ay, bueno, creo que qué bueno que ya no es de TV Azteca el señor, pero... Me mandaron a entrevistar a José Ramón Fernández uh-huh. y entonces estábamos en los pasillos de TV Azteca y Nacional, TV Azteca México, uh-huh. y entonces pasa el señor y yo, señor, una entrevista. Se volteó y me dijo, ¿quién eres? Le dije, pues soy reportera de Azteca, Puebla, venimos a preguntar. Una sola pregunta, me dijo, yo no respondo entrevistas banqueteras. Madre. Bueno, de verdad, porque soy una dama. No le contesté otra cosa, pero no, me cayó la punta del hígado. Dije, o sea, no estoy en Tepito, no estoy aquí en la 5 de mayo. Sí, claro. Oiga, señor, o sea, estoy en TV Azteca, que me hubiera dicho tan fácil de, ve a mi oficina y ahí lo que quieras. Lo pides y te respondo. No, qué señor tan insoportable. Y mira que era mi Chanoc. ¿Y ya nunca más te lo encontraste? ¿Ya nunca más hubo oportunidad de entrevistarlo? Dios gracias. ¿Ya adiós, gracias. ¿Ya? No, gracias a Dios. ¿Qué? Pues es que no ¿sabes qué? Está buena la chorcha, González. Y si me salta, yo soy de las que... ¿Quién? A ver, échalo tú. Dios te oiga, oye, porque ando soltera.
Ahorita, aquí después de esto sales con alguien, vas a ver. ¿Cuál es? Vuelva primero, ya, ¿verdad? Es que sí, la cebolla. Aquí. Toda, va a ser un chingo. Creo que va a tener que batir más huevos. Sí, porque... creo que no vas a poder besar a nadie hoy, porque si no... Oh, hoy duermes cuánta en la tristeza. Tina. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No, yo ni tina tengo, imagínate. Echaste un jitomate. Pero ahorita se pierde entre las. De veras, este. Soy muy malo. El programa tiene que ser de cocina porque este señor es malísimo. A ver. A ver, yo le. ¿Cómo le bajamos aquí? Ah, ya, ya vi. En el menos es para bajarle. Sí, sí, sí. Ya me gustó esto de las preguntas. ¿Sabes que yo siempre entrevisto? Tú siempre estás del otro lado. Exacto, hoy te tocó. Exacto. ¿No? ¿Tú cómo ves Puebla? Podríamos estar mejor. Pero en general Puebla es una ciudad muy linda. Hermosa, ¿no? Hermosa. ¿Tienes algún proyecto personal? Cuéntanos. Pues estamos acá en... ¡Pica! Ya te dije. Ya la vez pasada yo también salí de chillón. Dije, no va a picar. Vas a ver ahorita la gastritis. Yo creo que la cebolla la podemos evitar para otras recetas. A ver, ya le bajé un poquito para que se acitrone un poquito más. Okay. Un proyecto, sí. Bueno, tengo mi página, mi sitio internet. Desgraciadamente, por falta de tiempo, quisiera hacer más contenido. ¿Qué tipo de contenido haces? Me encanta rescatar perros, me fascina. Y entonces creo que son historias, no por colgarme medallas, pero creo que son historias que pueden... inspirar a la gente a hacer lo mismo. Hay tanto abandono, tanto maltrato de animales. Es increíble que no tenemos una cultura de tenencia responsable. Abandonamos a los perros. ¡Ay, que tenga cachorritos! Y el pobre perro ya después de 50 camadas, ya la perrita con las chichis colgando en el... No. La verdad es que tienen una mala vida. Luego me dices, ¿no? Es para chismear. Hay mucho camino por recorrer. Échenle. Faltan los huevos. Sí. Espérate, ¿ya? Faltan los huevos, escuchar? Anda. Bueno, pues órale, ya está así. Yo le echo los huevos. Oye. ¿Qué? ¿Más huevos? Estos son jitomates con huevo. Bueno, a ver, échale otro. Échale otros dos, para que no se vea. Revuelve los huevos. ¿Otra vez? Ándele. ¿Quería usted alburear? ¿Otra vez? Ándele. No. Bate bien, a punto de turrón. Ok. Sandra. Bueno, ¿qué más? Ya me gustó. Estamos en una época en donde las redes sociales... ¡Ay, qué cosa! Híjole, es un arma, es un cuchillo de doble filo, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de eso? Cuéntame. Qué bonito vivíamos cuando éramos adolescentes y no había redes sociales. Nadie se enteraba de éramos nada. Tan felices y no lo a menos que la vecina y la comadre chismosa le fuera a decir a tu papá, lo vimos ahí, a su hijo que se fue de pinta, pero si no nadie se enteraba. Lo más que llegábamos ¿no? era el chismógrafo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, redes sociales, padrísimo para la información, para cosas buenas. Desgraciadamente, hay gente que se hace pasar por otra, hay trata de personas, o sea... Desgraciadamente hay cosas muy negativas para los que se han usado las redes sociales que pues hemos perdido el sentido de para qué fueron creadas. ¿Cuál es la que más usas? Me gusta mucho Twitter. Okay. Por la información me gusta mucho. Pero fíjate que las reacciones de la gente incluso en distintas redes sociales son diferentes. Claro, bueno, ¿no? cada red social. En Twitter yo soy más seria. De repente criticas una que otra cosa. En Facebook, pues es más relajado, ¿no? Totalmente. Más relajado y todo el mundo. Chisme. En Instagram todo el mundo es feliz, sí, todo el mundo sí. Aquí los filtros, la pose, no sé qué. Y algo que me divierte mucho, y la tengo que decir que es un pecado culposo. TikTok me encanta. Antes de dormir veo toda la serie de cosas. Queremos un TikTok de Sandra. Que la gente hace, sí, tengo ¿cuál es tu bailecito de TikTok favorito? No me pongan a bailar, no bueno, me pongan entonces, a bailar. Bueno, dinos tu hashtag favorito. ¿Cuál es el hashtag de Sandra Ortiz? Güera tóxica. Güera tóxica. Güera tóxica. Hashtag güera tóxica. Güera tóxica. Y la técnica, bueno, ¿cómo vas? Ya échale los huevos, ya, ¿no? Ya, ahora sí. Ya me está dando calor, hasta me estoy despeinando. Ahí está, mira. Bastantes huevos. Tanto al asearme, ¿para qué? No, estás muy bien. Te ves muy bien. Iba yo a decir una cosa, pero me ibas a alburear, entonces ¿qué? Mejor no. No, 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 no. Pasa a la siguiente. Pues nada, ¿qué? ¿Algún consejo a las siguientes generaciones? ¿Algo que les quisieras decir? Ok, no soy un ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que el consejo que les podría dar, y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Tenemos una generación de cristal, una generación intolerante, una generación que todo lo quiere rápido, impaciente. Y entonces yo les diría que la pena, la flojera y la apatía no sirven para nada. ¿La pena?
La flojera. La flojera y la apatía. Ay, no, mamá, o sea, tienes antídoto para la picadura de alacrán. Ya te picó, no, pero ahí viene. O sea, sí, sí, sí. No se mueven, pero ni en defensa propia, es increíble, ¿no? Quieren que la mamá les consiga el trabajo, quieren ser jefes y no quieren sufrirle. Es que creo que no hay que trabajar más. Hay que trabajar mejor. Ándale. Mira, mira. Si no me haces la cara. Es lo que no me ayuda. Es lo que no me ayuda, ¿verdad? Oye, oye, no, sí, ya le voy a subir a esto, porque mira. De que ya últimas preguntitas. No, ¿de qué estás orgullosa bien. Tú? De mi hijo. ¿Sí? O sea, lo saqué adelante, creo que tiene mucha mamá. Mi hijo es una persona bien intencionada, es de buenos sentimientos, es un niño maravilloso. Claro. Como todos tienen sus problemas, porque pues es adolescente todavía. Bueno, ya ni adolescente, pero parece todavía. Pero me siento muy orgullosa de la persona que es. Es cariñoso. Vas? No me estés interrumpiendo cuando estoy contestando. Y más cuando se trata de mí. No, sí estoy orgullosa de eso. Estoy orgullosa de... ¿Por qué no? De mi disciplina. O sea, nadie se despierta a las 3 de la mañana y tiene una sonrisa 3 horas. Me despierto muy de buenas. Fíjate. A esa hora apenas me estoy acostando. Exacto, a veces, ya sé, estás... tengo, ay, ni las gallinas a esa hora. No, pero bueno. Ya sé, todo el mundo, no, oye, no vas a salir entre semana, ¿no? A algún lado, yo no, soy como abuelita. 9 de la noche yo tengo que estar en mi cama, posición horizontal, y adiós, que se caiga el mundo. Pues sí. ¿Cómo vas aquí con tus huevitos? Muy bien, ahí, ¿sí? Que dejarlos un poquito, porque ahora va a subir un poquito más. Échale. ¿Algún dato que mata relato? Ok. Cuéntanos. Algo que no sepan de mí. Algo que no te sepan de ti. O algo que se esté diciendo y que, okay. O sea, que digas, mi madre, eso no es cierto. Buenísimo. De repente, digo, yo siempre veo las noticias en las mañanas y las columnas y los periódicos, tengo algunos de mi preferencia. Uh-huh. Y de repente, Sandra Ortiz para presidenta municipal. Y yo. ¿Neta? O sea, neta, rólenla, ¿no? Para que estemos igual. O sea, a ver. No. No. Sí hubo invitaciones de partidos para diputación. Uh-huh. Se me hizo algo congruente, padre. Sí me gustan las causas sociales. Pero creo que es un trabajo muy respetable al que le tienes que saber, por el que tienes que trabajar, porque la gente no va a decir, ay, mira su cara, la conocemos en las mañanas, uh-huh, y por eso vamos a votar. Yo creo que tienes que tener un trabajo en el distrito que te toque. De bueno. Verdad, ayudar. Y un trabajo de años para que la gente diga, oye, si vale la pena o no votar por ella y no nomás por su cara o su puesto o algo así. Pero porque es conocida, presidente, ¿no? Presidente municipal, oye, vente. Sí, o sea, hay, ¿no?, gente que tiene, que falta de respeto para la gente que tiene toda una carrera política, años en esto, y que digan, bueno, está revista, entonces no es cierto. Entonces, ¿no? Candidata a presidenta municipal, no, pues no. ¿No? ¿Y no, a ningún cargo? ¿Qué aceptarías? Cuéntanos. No, sí, en algún momento sí, o sea, sí me atrae, sí me gustaría, uh-huh, creo que no es el momento, porque tienes que demostrar de lo que estás hecho, no solamente... ¿Pero como por dónde te irías? Porque sales en la tele y ya por eso va a votar la gente por ti, no me gustaría, pues, no me gustaría que fuera, o que la gente pensara eso. ¿Votarían por Sandra? Sí. Ahí está, mira, por lo menos ya tienes... Bueno, esos no cuentan votos, porque son extranjeros. A ver, de ese lado, sí. Ahorita los nacionalizamos. Total. Le sacamos su INE y todo cuenta, ¿no? Sí. Pero, oye, bueno, sí, es algo que en algún momento, en, ¿sí?, algún momento se dará. Ok, ¿cómo vas? No lo ¿A ti cómo te gustan los huevos? A mí cruditos. Me gustan tiernitos. Mira, cruditos. Coincidimos, ¿eh? Sí, de repente dicen, bueno, a mí mi mamá me dijo que en los restaurantes les echan un poquito de leche. Ya me voy, ya me voy, ya no suele puedo pasar con esto. Es que Sandra, porque, a ver, déjame ¿cómo hablar, te ayudo? Por favor. Uno con su pecho sano. No, mira, para que se vean, a ver, ¿cómo vas al buffet y siempre se ven así como cruditos? Sí, ¿no? Sí, sí, pero eso es porque se van cocinando después. Sí, no, les echas un chorrito, okay, de leche, uh-huh, y entonces así quedan. Quedan así como con esa textura, no necesitas, y pueden estar calentándose y calentándose y no van a tener, así como, no se van a ver así como... Te respeté bastante en toda la entrevista, pero me comporté. Ahora recién. Lo logré. Ahora ya. Ahora ya. Ahora ya. ¿Conoces ahora ya? Ahora ya. Pruébale ahora sí. Sí. Vas, todos. Prueba todos porquerías para ver si no, no está envenenado, ¿verdad? Se ven buenos, ¿eh? Se ven buenos, ¿no? Mmm.
No te veo muy convencida, Sandra. ¿Le echamos sal? No, ¿te salen los huevos? Soy muy salada. No. Ahí está muy bien. Ahí está. ¿Segura? Muy bien. Bueno, pues oye, pues muchas gracias. Yo creo que vamos a tomarnos una cerveza. Órale, va. Te recuerdo. Va. Oye, con filtros, porque una a esta edad no puede andar sin filtros. Déjame ver. Por la vida. ¿Será? Espérame, porque ¿cómo es esto? Ay, no. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Espérame. Ahí está, mira. Súper. Ahí está. Sandra. Me las pasas, por claro, favor. Qué fuerte. Un gusto. ¿Y las fotos? Las fotos y lo que usted quiera, ¿no? Muchas gracias. Estoy no, hombre, gracias contenta. A ti. Gracias. Qué bueno. Y pues estuvo de huevos. ¿La pasaste bonito? Muy bien, muy sí, bien. Muchas y gracias. Gracias. Y bueno, a tu público, hay que seguir esta entrevista. Muy divertida. Llegan algo mejor que esto, por favor. Por favor. Gracias, nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima.